Volvamos ahora otra vez al pasado. Ya sabemos que los verbos cambian cuando están en pasado. Si un verbo monosilábico regular termina con una sola vocal seguida de consonante, excepto X, tenemos que repetir la consonante antes de añadir ED. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, suplicar, que en inglés es beg, B-E-G. Por tanto, el pasado de beg es begged. Aplaudir, que en inglés es clap, C-L-A-P. Entonces, su pasado es clapped. Broncearse, que en inglés es tan, y su pasado, por tanto, es tanned. Puesto que todas estas palabras son nuevas, es importante no solo aprender lo que significan, sino también su pasado. Por tanto, vamos a utilizar estas palabras en esta lección. Le supliqué no hablar de esto. En inglés es I begged him not to talk about this. I begged him not to talk about this. Tom le suplicó dinero a María. Tom begged Mary for money. Tom begged Mary for money. Después, en inglés es after. After. A-F-T-E-R. Entonces, todos aplaudieron después del baile. Everyone clapped after the dance. Everyone clapped after the dance. Piel significa skin, S-K-I-N. Y ya sabes cómo se dice en inglés broncearse, que es tan, T-A-N. Además, también sabes bronceado, que en inglés es tanned. Por tanto, me bronceé en 3 horas, en inglés es I tanned in 3 hours. I tanned in 3 hours. Volver en inglés es to return. R-E-T-U-R-N. Devuelto en inglés es returned, que es el pasado de return. Volví. Por tanto, sería I returned, I returned. Volví de París ayer. I returned from Paris yesterday. I returned from Paris yesterday. Voy a volver después de 3 días. I am going to return after 3 days. I am going to return after 3 days. Volvimos del restaurante a la 1. Volvimos, en inglés es we returned. Volvimos del restaurante a la 1, en inglés es we returned from the restaurant at 1. We returned from the restaurant at 1. ¿Cuándo vuelves? When are you returning? When are you returning? Veamos esta palabra nueva, pedir, que en inglés es to order, O-R-D-E-R. Entonces, si pedir en inglés es order, pedí en inglés es I ordered. Pedí algo de comer. I ordered something to eat. I ordered something to eat. Por favor, pide algo para mí. Please order something for me. Please order something for me. Acabo de pedir el café. I just ordered coffee. I just ordered coffee. Como ya sabes, en inglés allí es there. Tenemos también otra palabra nueva, hay, que en inglés es there is. There, T-H-E-R-E, is, I-S. Entonces, ahora mira esta frase. Hay una cama en mi habitación. La palabra que seguramente no conoces es cama, que en inglés es bed, B-E-D. Y seguro que te debe sonar habitación, que en inglés es room. Entonces, hay una cama en mi habitación. En inglés es there is one bed in my room. There is one bed in my room. Como acabamos de ver, hay en inglés es there is. Entonces, no hay en inglés es there is not. Ahora traduce esta frase. No hay toalla en mi habitación. La palabra que no conoces de esta frase seguramente es toalla, que en inglés es towel, T-O-W-E-L. Entonces, no hay toalla en mi habitación, en inglés es there is no towel in my room. La palabra ciudad en inglés se puede expresar de dos maneras. City, C-I-T-Y, o town, T-O-W-N. La diferencia entre estas dos palabras es que las ciudades son más grandes y tienen más población. Entonces, la frase hay dos hoteles en esta ciudad en inglés es there are two hotels in this town. There are two hotels in this town. Veamos una palabra nueva, esperar, que en inglés es to wait. W-A-I-T. Por favor, espera aquí. Please wait here. Please wait here. ¿A qué estás esperando? What are you waiting for? What are you waiting for? Como ya sabes, esperar en inglés es to wait. Por tanto, esperó en inglés es he or she waited, que es el pasado de wait. Además, esperamos en inglés es we waited. Entonces, échale un vistazo a esta frase. Esperó el tren 2 horas. He waited for the train for 2 hours. He waited for the train for 2 hours. No puedo esperar más. I cannot wait more. I cannot wait more. Veamos otra palabra nueva, encontrar, que significa to find, F-I-N-D. ¿Dónde puedo encontrar un taxi? Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? Tengo que encontrar una casa nueva. I have to find a new house. I have to find a new house. Otra palabra nueva, bicicleta, que en inglés es bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. Veamos esta palabra aplicada en una frase. Tienes que salir y encontrar tu bicicleta. You have to go out and find your bicycle. You have to go out and find your bicycle. Tengo que encontrar el móvil. I have to find the mobile phone. I have to find the mobile phone. ¿Vamos a encontrarnos mañana en su casa? Are we going to meet tomorrow at his place? Are we going to meet tomorrow at his place? Y por último, veamos una frase más. Si nos encontramos mañana, voy a darte algo. If we meet tomorrow, I'm going to give you something. If we meet tomorrow, I'm going to give you something.